Hemos pedido a algunos investigadores e ingenieros construir una máquina capaz de absorber el carbono presente en la atmósfera. Un dispositivo que pudiese atar el CO2 por un periodo relativamente largo. Tal dispositivo debería, por supuesto, ser respetuoso del medio ambiente, eficiente, fiable, sencillo y barato de producir. Y he aquí el resultado. Los árboles y bosques juegan un papel crucial en la regulación del clima. Mediante la fotosíntesis y durante su crecimiento, los bosques y árboles sustraen carbono de la atmósfera, atan el CO2 y lo almacenan en forma de carbono. El carbono es retenido en la biomasa del bosque, dentro de los troncos, ramas, follaje, raíces y en el carbono orgánico del suelo. Es este un proceso constante que tiene lugar por doquier en torno a nosotros. En los bosques jóvenes, el carbono es absorbido o secuestrado rápidamente, mientras que en los bosques maduros, el secuestro termina siendo equivalente a la descomposición forestal y el balance de carbono termina en un estado de equilibrio. En ese momento, el bosque deja de absorber carbono y se convierte en un gran depósito de carbono. Sin embargo, si los árboles son destruidos, el carbono que contienen es liberado y regresa a la atmósfera, convirtiéndose por consiguiente en una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, cuando los árboles vuelven a crecer o se vuelven a plantar, el ciclo se reinicia y los árboles nuevos absorben más carbono. Los bosques cubren una extensión de casi 4.000 millones de hectáreas de la superficie terrestre, es decir, casi un tercio de las tierras emergidas. Los bosques son responsables del 90% del intercambio anual de carbono entre la atmósfera y la Tierra. La cantidad de carbono almacenada en estos ecosistemas equivale a alrededor de 4.500 gigatoneladas de CO2. Esa cantidad es superior a todo el carbono contenido en la totalidad de las reservas de petróleo remanentes en el mundo. Y es de hecho superior a la cantidad total de carbono contenida en la atmósfera. No ha de sorprender, pues, que los bosques puedan representar en gran medida una respuesta al problema del cambio climático. Sin embargo, nosotros desatendemos el cuidado de los bosques. Hace 8.000 años, la mitad de la superficie de la Tierra estaba cubierta de bosque. En el presente, la cubierta forestal se ha reducido a menos de un tercio. Desde 1850, a causa de la deforestación, alrededor de 120 gigatoneladas de carbono han ido a parar a la atmósfera. El mundo sigue perdiendo bosques a un ritmo alarmante. Entre 1990 y 2005, se perdieron cada año alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque. Esa superficie equivale aproximadamente a la de Grecia. Los países tropicales son los más vulnerables. América del Sur sufrió la mayor pérdida neta de bosques entre 2000 y 2005, alrededor de 4,3 millones de hectáreas al año. El siguiente lugar lo ocupó África, con una pérdida de 4,0 millones de hectáreas al año. La principal causa de la deforestación fue la conversión de las tierras forestales en tierras agrícolas. La escala de conversión fue grande en América Latina, pequeña en África y mixta en Asia. A esto se añade, para todas las regiones, una degradación forestal entre cuyas causas están la sobreexplotación o la explotación deficiente, el sobrepastoreo y los incendios de bosque, para mencionar solo algunas. Triste estadística, el sector forestal es responsable de cerca del 20% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que en su mayor parte se deben a la deforestación, pero en cierta medida también a la degradación forestal. Estas emisiones superan a las de todos los automóviles, barcos y aviones del mundo y representan más que la suma de todas las emisiones producidas en todo el mundo por el sector de los transportes en su conjunto. Estas emisiones superan a las de todos los automóviles, barcos y aviones del mundo y representan más que la suma de todas las emisiones producidas en todo el mundo por el sector de los transportes en su conjunto. Pero la experiencia adquirida en algunas regiones muestra que las cosas pueden cambiar. En amplias superficies de Europa y América del Norte, los bosques se talaron siglos atrás. En tales regiones, la cubierta forestal hoy está aumentando.
Respecto a Asia, continente donde la pérdida neta era de unas 800.000 hectáreas al año en el decenio de 1990, se informa que ha habido una ganancia neta de 1 millón de hectáreas al año entre 2000 y 2005, resultado principalmente de la forestación en gran escala practicada en China. Los países están intensificando sus esfuerzos por conservar y manejar los bosques de forma sostenible. Estas acciones son imprescindibles, no solo porque permiten regular el clima, sino también porque los bosques proporcionan protección contra las inundaciones, controlan la erosión y producen madera y otros productos. Los bosques son esenciales para asegurar la biodiversidad de nuestro planeta. 2 de cada 3 especies vivientes dependen de los bosques. Además, los bosques son importantes para el sostenimiento de los medios de vida. Alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo sacan su sustento de los bosques. La pérdida de bosques afecta por consiguiente a todos, y en especial a las personas más pobres del mundo. El sector forestal puede marcar la diferencia, ya que ayuda a invertir esta situación. Nuestra contribución a la mitigación del cambio climático mediante la ordenación forestal puede adoptar 3 formas principales. Al conservar y ordenar los bosques existentes, se consigue proteger y mantener el carbono que ya se encuentra atrapado en ellos. Al enfrentar las causas de la deforestación, se logra reducir el ritmo y volumen de pérdidas de cubierta forestal. Por cierto, así también se salvaguardan los servicios del ecosistema proporcionados por los bosques. Y al plantar nuevos bosques y restablecer los que se han perdido, es posible restaurar la cubierta forestal de la tierra. Los planes que ofrecen aliciente a individuos, empresas y otros agentes para compensar mediante la plantación de árboles las emisiones de que son responsables pueden ser válidos, pero no han de ser un bálsamo que acalle nuestra conciencia ambiental. Las acciones de compensación pueden ser preciosas cuando las emisiones no pueden evitarse. Los individuos y las empresas deben saber que, gracias al dinero que han gastado, habrá beneficios tangibles, recortes efectivos de emisiones que marcan verdaderamente una diferencia. Es, por lo tanto, necesario disponer de unas normas concordadas que ofrezcan tal seguridad. También podríamos hacer mayor uso de la madera en nuestra vida cotidiana. La madera es una fuente de bioenergía y puede reemplazar los combustibles fósiles y evitar las emisiones que estos producen. La combustión de la madera también libera CO2. Sin embargo, el CO2 es absorbido por los nuevos árboles que se han cultivado y esto permite, por lo tanto, neutralizar las emisiones anteriores. En los países en desarrollo, la madera, por lo general en forma de leña o carbón vegetal, es la principal fuente energética para 2.000 millones de personas. Estas son, en su mayor parte, personas pobres que no tienen acceso a otras fuentes de energía. Es comprensible que exista un fuerte interés en producir biocombustibles líquidos en los países en desarrollo, pero si ello implica destruir los bosques, el perjuicio sería mayor que los beneficios. La producción sostenible de biocombustibles también puede crear empleos y generar ingreso para las familias de menores recursos. Como los gobiernos se han comprometido a explotar recursos alternativos a los combustibles fósiles, se pronostica que el uso de biomasa para la generación de energía eléctrica se habrá triplicado entre el presente y el año 2030. Existen también buenas oportunidades para los planes en pequeña escala de producción de energía térmica basada en la madera para las zonas que, en la actualidad, dependen de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón vegetal. La madera también es una materia prima. La producción de madera consume menos energía y emite menos gases de efecto invernadero que la producción de cualquier otro material de construcción comúnmente utilizado. Por lo demás, la madera sigue siendo un almacén de carbono mientras el edificio o el mueble sigan de pie. Cuando un metro cúbico de concreto o ladrillos se reemplaza con un volumen equivalente de madera, se consigue economizar 1 tonelada de dióxido de carbono. Si los edificios del futuro se diseñaran utilizando más madera en lugar de concreto, plástico o acero, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuirían significativamente. Los productos madereros tienen características excepcionales. Provienen de un recurso natural, renovable y sostenible. El carbono que contienen permanece encerrado en la madera durante toda la vida útil del producto, hasta que éste se descompone o se incinera. El aumento mundial del uso de productos madereros contribuiría a reducir la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. Las medidas que se tomen ahora para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero solo surtirán efectos apreciables en tiempos futuros.
Los cambios climáticos que se registrarán en los próximos 30 a 40 años de resultas de las emisiones que han tenido lugar anteriormente serán en gran medida inevitables. Los investigadores pronostican que olas de calor más frecuentes azotarán algunas zonas. En otras, habrá lluvias más intensas. Se espera un mayor número de ciclones tropicales y también tempestades más intensas. El nivel de los mares subirá. Muchos glaciares se derretirán. Se pronostica la extinción de muchas especies de plantas y animales. Muchas otras especies se desplazarán hacia nuevas regiones, por ejemplo, los polos o las zonas de mayor elevación. Estos cambios influirán en los bosques de todas las regiones. Por ejemplo, en África se espera que la menor pluviosidad disminuirá la productividad de los bosques y aumentará las superficies de bosques de tierras secas. En América Latina se prevé que los bosques de la parte oriental de la Amazonia serán reemplazados por sabanas. En América del Norte y Europa septentrional, la subida de las temperaturas podría determinar una mayor productividad de los bosques y alterar el ámbito en que viven ciertas especies. Para poner un ejemplo, este mapa muestra los cambios pronosticados en los sitios apropiados para los robledales en el Reino Unido, con arreglo a una hipótesis de emisiones elevadas. Los cambios observados serán notables. Los cambios serán, eso sí, diferentes de región a región. En Escocia, Inglaterra septentrional y gran parte de Gales, el crecimiento de los árboles podría ser mayor debido al aumento del nivel de CO2, a la mayor duración de la estación de crecimiento y a un clima generalmente más cálido. En cambio, en otras partes de Inglaterra, las más frecuentes sequías estivales podrían conducir a menores tasas de crecimiento de muchas especies de árboles. Los árboles estresados son también más susceptibles a ser atacados por plagas de insectos dañinos y otras enfermedades. Los recientes brotes de plagas de insectos, especialmente en regiones templadas, se han vinculado con alteraciones que afectan a su fertilidad y mortandad y que están relacionadas con el cambio climático. La salud y las características de los bosques están cambiando a través de todo el mundo. Es preciso adaptarse a tales cambios y planificar con anticipación. Es preciso ordenar los bosques y superficies arboladas para que estos puedan hacer frente y nos ayuden a hacer frente al nuevo clima y contribuyan a prevenir las inundaciones, desarrollen redes de hábitats y creen corredores para flora y fauna silvestres. Al plantar bosques, la elección de las especies merece particular atención, sobre todo cuando reviste importancia la producción de madera. Ante todo, es preciso entender de qué forma afectará el cambio climático a la población vulnerable y cómo podrá la ordenación de los bosques y árboles ayudar a esa población a adaptarse a dicho cambio. Conseguir que de la deforestación se pase a la conservación de los bosques supone un gran desafío. Los bosques necesitan ser ordenados de manera sostenible. Las acciones encaminadas a proteger los bosques pueden complementarse con las que aumentan la absorción de CO2 por los árboles y el suelo. Algunas de estas acciones también nos ayudan a adaptarnos al cambio climático. No cabe duda de que la protección, conservación y ordenación sostenibles de los bosques acarrean costos y que también requieren una adjudicación de recursos, pero las investigaciones han mostrado que pueden ser rentables. Todo país del mundo se beneficia al mantener unos recursos forestales que proporcionan bienes públicos. Las iniciativas de conservación se verán alentadas cuando se encuentran formas de compensación para los países que proporcionan un servicio mundial con arreglo a esta pauta. Debemos afrontar la situación con optimismo. Sabemos qué acciones hay que emprender. Debemos proteger y manejar los bienes de que ya disponemos. Debemos reducir la deforestación y la degradación de los bosques y restaurar una mayor proporción de la cubierta forestal del mundo. Debemos utilizar mayormente la madera como fuente de energía y utilizar la madera en lugar de otros materiales. Por último, debemos diseñar planes que nos permitan adaptarnos a un clima cambiante. Debemos garantizar los medios de vida de las personas que dependen de los bosques y salvaguardar los servicios del ecosistema
de los bosques en beneficio de todas las personas. Si conseguimos estos objetivos, el sector forestal del mundo puede ayudar a solventar un problema de alcance global. Desde un punto de vista ético, siempre hemos tenido la obligación de proteger y ordenar los bosques en beneficio de las generaciones futuras. Disponemos ahora de las capacidades y tenemos un imperativo irrenunciable que nos impulsan a actuar. Hemos comprendido que estamos en un apuro, pero sabemos qué es lo que hay que hacer y disponemos de las pericias y la tecnología que nos permiten emprender acciones. Ahora debemos demostrar que también tenemos la voluntad de actuar.